La Alianza Gana Perú concentra votos en el sur del país. En el siguiente informe de Uno TV conozcamos el avance del denominado nacionalismo en la región de Tacna. A pesar de planes de gobierno considerados insostenibles y promesas claramente populistas, el avance del nacionalismo se ha dejado notar en la región sur del país. Y es que desde su aparición en el levantamiento en Locumba, el nacionalismo como lo conocemos ha ido ganando simpatizantes, seguidores de Humala más que de un plan de gobierno o ideales políticos. Estamos desde la Plaza Quillón desde el año 2000. Desde el año 2000, desde que nos convocó el mismo comandante y todos los reservistas que hemos apoyado por esa gesta, por esa sublevación que fue justa, porque queríamos el cambio. La votación para el candidato de Gana Perú alcanzó en Tacna el 53%. Ahora Ollanta Humala está decidido a convertir estas cifras en el 80% de respaldo hacia su candidatura en la segunda vuelta. La aceptación del partido en esta parte del sur le ha dado esta esperanza. Tal como se pudo notar en la última visita de Humala a las ciudades de Tacna, Ilo y Moquegua, para sus seguidores conseguir un saludo del candidato parecía suficiente. El claro avance del nacionalismo es reconocido por quienes han sido reelegidos para representar a Tacna ante el Congreso. Yo creo que hay dos consideraciones. Uno, que Tacna siempre ha sido una ciudad patriótica, una ciudad que ama al país. Y entonces todas las actitudes que van contra el país, las actitudes que van por el lado de la corrupción, que es una forma de traicionar a la patria, que van por los faenones, todas esas cosas, es rechazado por el pueblo de Tacna, porque Tacna es patriótica. Y además también hay que indicar de que los gobiernos que han transcurrido siempre se han olvidado del sur del país. Las últimas encuestas con miras a la segunda vuelta electoral muestran a Ollanta Humala en el 42% de la preferencia electoral, mientras que lo sigue Keiko Fujimori con un 33%. Pero este llamado ejército nacionalista comandado por Ollanta Humala está confiado de superar el 1,5 millón de votos de diferencia en la segunda vuelta. Aunque sus promesas de campaña queden solo en eso pasado el 5 de junio, para este importante sector de la población les basta lo que para ellos pueda significar la oportunidad o la simple ilusión de salir de su pobreza y conseguir un mejor futuro para sus hijos.